ya del toque peruano, de que tener cuidado con una selección por más que no esté Claudio Pizarro, esto habla que Uruguay también está mirando a Perú, ¿no? Indudablemente tienen que... Han mirado los últimos partidos, sobre todo la Copa de Lima, al igual que Chile y México. Así como nosotros también tenemos que mirar, ¿no? ¿Ha cambiado mucho desde las lesiones de Juan y de Claudio, lo que han estado practicando ustedes en el interno? El esquema seguro con la lesión de Claudio, normalmente iba a ir de punta, ahora creo que vamos a jugar como de fuera. Pero eso al final lo tienes que definir el profesor. Ahora, saludos, ¿y para qué está Perú? Para pelear todos los partidos, para la final, para tratar de financiarnos como equipo y para pelear todos los partidos. No vamos a hacer partidos que son por los puntos, totalmente individuales. Cada partido, primero el objetivo es clasificar y después seguir avanzando. No solamente yo, sino que las veces que le tocó a cualquier jugador, creo que la solidez defensiva fue uno de los fuertes en los partidos amistosos y esperemos que sea también fuerte nosotros en la Copa América. Ahora, ¿asusta el hecho de ver a Uruguay con delanteros de jerarquía como Forlán, como Cavani? ¿Cómo toman ustedes? Hay que tomar nuestras precauciones, no son jugadores que están jugando en Europa, que tienen jugadores de primer nivel, pero nosotros también tenemos lo nuestro, ¿no? Y esa pelea también de Salomón, entre comillas, pues, ¿no? Es una competencia dura, claro, primero para tener un lugar en el 23 y después para pelearla, ¿no? Yo voy a trabajar, estoy trabajando a muerte para ganar un lugar y al final edición ser entrenado. ¿Sería pues tu primera Copa América, la primera posible, ¿no? ¿Me parece? Sí, claro, como la de... Acá, doctor, pues de este lado. Como la de varios compañeros, pues, ¿no? Que normalmente es un cambio con los anteriores.